con ustedes, bienvenidos. Este es su programa, El Poder de la Salud Mental, con el Dr. William Gallego. El tema de hoy es sobre la espiritualidad. La semana pasada hablamos sobre el ego. El programa era el ego y la espiritualidad. El Dr. William Gallego está escribiendo un libro que se llama La Batalla del Ego y la Espiritualidad. Y en este programa nos vamos a enfocar más en la espiritualidad. Después que se introduzca Dr. William, me pareció fascinante la historia que nos dijo sobre el primer Buda, que tiene que ser algo, tiene que ver con la espiritualidad. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Ya ustedes me conocen, yo soy doctor en psicología clínica y trabajo en Vegas Cares, LLC. Ahí vemos todo tipo de, damos todo tipo de terapia, perdón, de tratamientos para niños, para adolescentes y para adultos, terapia familiar e individual y también de adicciones y de violencia doméstica. También les quería mencionar que estamos en la época del enrollment, así de que pueden ustedes cambiarse, los que tienen sobre todo el plan de Nevada, que nomás tiene dos o tres proveedores, pueden cambiarse a Merit Group y a Silver Summit, de esa forma van a tener mucho más proveedores. Nosotros recibimos toda la gente que tenga Medicaid, Medicare también, y a Merit Group y Silver Summit. La que no recibimos es el Health Plan de Nevada. Bueno, este tema es muy interesante porque es lo opuesto del ego. El ego es material, es el yo material, es el que el tener, es el poseer, es la competencia, son los juicios ante mí mismo y ante los demás. Y el espíritu es lo opuesto. El libro se llama La Batalla del Ego y el Espíritu. Sobre la filosofía del Buda, mira, la gente piensa que es una religión. No es una religión, porque no, el Buda nunca dijo, adórenme a mí. Y un poco de la historia, el Buda original era de India, y él era un príncipe, su padre era un rey, y pues a él se le dio todos los placeres materiales. Entonces, su padre quería que su hijo llegara a ser rey, pero no le quería mostrar que fuera del castillo, pues había pobreza, había una comunidad bien pobre, pero él no quería, el padre no quería que su hijo fuera a ver eso, entonces lo tuvo restringido ahí y se le llenó de todos los placeres, la mejor comida, un montón de mujeres y todo, los placeres para que no viera, pero él era un muchacho muy curioso, entonces en una ocasión se escapó con su discípulo del castillo. Y fue y vio una persona decrépita, que estaba totalmente envejecida pidiendo limosna y comenzó a cuestionarse. Dice, o sea, quiere saber que esa belleza que yo veo en el castillo no es real, que eventualmente todos vamos a llegar a envejecernos de esa forma. Entonces comenzó a cuestionarse y luego vio una persona que lo estaban llevando ya en un funeral, ¿no? Que se había muerto y él le preguntó a su discípulo, entonces quiere saber que yo también me voy a morir, que todo esto nomás es material y yo también me voy a morir. Y luego vio una persona andando más en una de sus salidas que se estaba muriendo de dolor, ¿no? Que tenía mucho dolor, un dolor muy intenso y gritaba de dolor y se cuestionó, o sea, ¿qué quiere decir? Que a mí también me puede dar una enfermedad, yo también tengo que experimentar el dolor, el sufrimiento. Entonces la filosofía, la idea del Buda era desprenderse de los apegos. Entonces con todos esos cuestionamientos que él tenía, él eligió irse de ahí y dejar todo el castillo y buscar la verdad. Acuérdense que Jesús decía que la verdad os hará libres. Entonces él se salió y siguió otros monjes para encontrar la verdad. Y de ahí viene el principio de la meditación. Él comenzaba a meditar hasta que logró entrar a un nivel de conciencia y desprenderse de lo material y entender cuál es la verdad. Entonces todos tenemos capacidad, por eso no es religión. Tenemos la capacidad de poder llegar a ese nivel de conciencia espiritual. Entonces todos somos Budas de alguna forma. También hay una filosofía espiritual que dice que nosotros también somos hijos, somos dioses en esencia, porque estamos hechos a imagen y a la semejanza de Dios. Aparte de eso, el verdadero nombre de Dios dice que se lo dio
Dios a Moisés cuando estaba rescatando el pueblo de Israel, y él le preguntó, pero tú dices que, tú me estás diciendo que yo rescate al pueblo de Israel, pero yo ni siquiera sé tu nombre. Y ahí dice que Dios le dijo, dile que yo soy el que soy, lo que significa que tú eres en esencia Dios. Entonces son principios espirituales, y la gente piensa que la filosofía del budismo es, perdón, que es una religión, y no es una religión. ¿Qué pasa cuando la gente viene a terapia y tienen depresión, tienen ansiedad? No tienen poder, tienen una autoestima muy baja, no tienen poder. ¿Qué es lo que yo hago? Darles ese poder, decirles, tú tienes poder. Tú en esencia tienes poder de sanarte física y mentalmente. Y esos son conceptos de una filosofía budista. 600 años antes de Cristo practicaban la meditación, ¿no? Entonces, también él creía en el universo, creía en que había un poder superior. También esos conceptos, por ejemplo, de los grupos del 12 pasos del Bill Wilson son maravillosos, porque ahí no te muestran una religión específica, sino te ayudan a creer en un ser superior a ti, que tú tengas una relación, no necesaria con un poder superior, no necesariamente tiene que ser religioso, y eso te da una libertad de creencias, como tú lo quieras elegir. Y estábamos hablando, doctor William, en el programa pasado sobre el ego. Estábamos, usted estaba mencionando las diferentes niveles de ego, como, y tener un ego sano, fuerte, es cuando estás conectado, tu espíritu está conectado, tu alma o tu ser está conectado con algo espiritual que balancea lo material con lo espiritual. Lo espiritual tiende a estar conectado con Dios. Claro. Es lo que te hace hacer cosas buenas, ayudar a los demás, servir a los demás. No nomás pensar en ti mismo, en yo, porque esa era una de las... En latín el ego es el yo. Uh-huh. Y muchas veces hemos que yo, siempre pensamos en yo quiero esto, yo hago esto, yo... Y nada más pienso en mí. En claro. cambio... Porque dijiste en el programa que todos tenemos ego, sí, ¿verdad? Claro. Pero debemos de tener un ego balanceado, claro. fuerte y sano, que también se conecte con lo espiritual. Y yo estaba comentándote de que yo tengo una amiga que su hijo estaba estudiando la filosofía del Buda, y ella se molestó mucho porque ella es muy católica. Y ella estaba pensando que su hijo está cambiando de religión. Uh-huh. Pero ahorita tú acabas de mencionar que el budismo es una no es una religión. Es simplemente una filosofía. Porque que el Buda fue humano. Fue un ser humano que se desprendió de los apegos. Y por eso la gente que tiene apegos... Si tú estás apegada a una persona y dices, no, es que es mi esposo y yo lo amo y todo eso, y pones todo tu amor en esa persona, pero te descuidas de ti mismo, cuando le pasa algo a tu marido, tú te quieres morir. Porque tienes un apego, una dependencia. Las dependencias nos llevan al sufrimiento. La única dependencia sana que yo creo que todo ser humano debe tener es la de Dios, como tú lo concibas. Porque digo como tú lo concibas, porque no necesariamente tiene que ser específico a cierta religión. Entonces el ego es el yo material, no es la esencia del ser, que es el yo espiritual. Entonces, doctor William, cuando uno se enfoca en uno mismo nada más, en que yo siempre... Yo soy primero, yo para todo yo. Entonces, uno no está conectado con un espíritu, no está conectado con algo que tenga que ver con la espiritualidad. No nos contestes, vamos a ir a unos cortes comerciales, ya regresamos y esperamos su respuesta. Pepe's Tacos número 3, de Bode Highway y Flamingo, el lugar donde encuentra los auténticos tacos mexicanos, con una gran variedad de carnes de la más alta calidad, como asada, lengua, cabeza, carnitas y el verdadero pastor en trompo, y el exquisito menudo y birria, un verdadero sabor mexicano. Tenemos jugos naturales y biónicos. Pepe's Tacos número 3, en el 4814 Bode Highway, esquina con Flamingo, le sirve 24 horas todos los días. Mejores tacos, son de Pepe's Tacos. Hola amigos, les habla el doctor William Gallego para informarles que estamos apoyando a estos grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ellos manejan los 12 pasos y tienen un albergue totalmente gratuito. La gente indigente que no tiene dónde dormir, que esté cansado de sufrir, que quieran parar de drogarse y de tomar alcohol,
y ellos están en disposición para ir a su casa o ir a buscarlos y llevarlos a estos albergues para que le den terapia no profesional, pero que funcionan con los 12 pasos a través del amor y la fraternidad. Gracias y nos vemos. Amigos míos, una vez más, mi nombre es Pedro Solorio para invitarles a que nos acompañen miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche en Pepe Staco de la Boulder Highway y Flamingo. Los estamos esperando todos los miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Ahí usted va y canta una canción y se le regala un ticket de $10 canjeable por comida, solo ahí en Pepe Staco de Boulder Highway y Flamingo. Teléfono para contrataciones 702-630-6026. Los seguimos esperando como siempre. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Gracias. Estamos de regreso. Este es su programa, El Poder de la Salud Mental, con el doctor William Gallego. En el segmento anterior le hice una pregunta. El tema de hoy, cuando hay personas que nos enfocamos demasiado en el yo. Yo quiero esto, yo soy esto, yo sé todo, yo, y en el todo yo. Esas personas, ¿es difícil que tengan una conexión con Dios o con algo espiritual? Sí, porque ellos son omnipotentes, o sea, hacen el papel de Dios. No hay nada más alto que ellos. Entonces, están concentrados en sí mismos. Entonces, se vuelve una adicción el concentramiento en mí mismo. Entonces, no logro ver la necesidad de los demás. Solo me importa el yo material. Solamente yo y lo que yo tenga, y yo puedo, y yo sé. Pero no tienen humildad. Entonces, no tienen compasión, no tienen empatía. Por ejemplo, los instintos son de Dios. El instinto sexual para procrear, el instinto emocional para tener estabilidad emocional, el instinto de sobrevivencia, lo material, eso es de Dios. Pero cuando esos instintos son mal manejados, lo que es una ambición normal se convierte en una avaricia, y la avaricia ya es un defecto de personalidad. Entonces, lo que es el sexo se convierte en una adicción al sexo, en una promiscuidad. Entonces ya se sale dentro de sus propósitos de sobrevivencia que son de Dios y se convierte en un placer, en una adicción. Por eso las adicciones también vienen del ego, que de las exigencias. Exijo, y entonces lo que hay es un vacío existencial. Entonces, ese vacío existencial que tienen todos los seres humanos, nadie lo va a poder llenar. El único que lo puede llenar es un Dios como tú lo concibas, un poder superior, porque no es material. No, y no importa el dinero que tenga, vas a querer más. No importa la cantidad de mujeres que tenga o de hombres que tenga, vas a querer más. El ego nunca se satisface. Entonces, porque no hay ningún balance. Entonces se necesita tener un balance, y es más, se necesita que haya más espiritualidad. Cuando hay más espiritualidad, hay menos apegos. Como yo te pregunté, yo, cuando yo pienso en solo yo, en mis necesidades, me materializo. Quiero un buen carro, un buen trabajo, una buena casa, y me enfoco en lo material. Pero cuando tengo una espiritualidad, no hago eso. Entonces, cuando materializo, como tú dices, ¿cómo afecta el ego las adicciones? Es cuando nos hacemos adictos a las compras, uh-huh, a tener el celular más moderno o el carro que haga estas ciertas cosas, o nos enfocamos en lo que nos enseñan los comerciales, ¿no? Uh-huh. La televisión, todo lo que va saliendo, uh-huh, todo lo nuevo, y dejar, aunque todavía sirva, tu otro celular, tú quieres el más nuevo. Porque es una adicción al placer. Entonces, cuando estamos adictos al placer, no tenemos llene, queremos más. Entonces, no hay nada que regule ese placer. Entonces, tú debes decir, bueno, esta compulsión está afectando mi salud. Está afectando los demás, la gente que me quiere. Entonces, ahí viene una regulación. Por eso, en los grupos de 12 pasos, ellos llegan a tener un despertar espiritual, un despertar de conciencia que los lleva a que se remueva la obsesión, a que no tengan esa obsesión por drogarse o por tomar o por las compras o por el juego. Para mí esos son posesiones del ego, el mismo juego los lleva a la búsqueda del placer, pero se los aparta de su ser espiritual. Por eso es muy importante estar cultivando esa espiritualidad, por ejemplo, a través del servicio, sirviendo a los demás, hacer algo por la comunidad. Eso te da placer también, pero es un placer sano. Por ejemplo, el ego se resiente, ¿cierto? El ego es resentido, el ego es odioso, el ego se encolera. El espíritu, por otro lado, perdona.
¿Ves? El perdón te lleva a que no sigas en la depresión. La gente que no perdona sigue anclado en el pasado, y en el pasado está la depresión. Toda la gente que tiene depresión es porque no han logrado procesar el abandono, la traición, las cosas que no tuvieron, siguen anclados en el pasado. Y en el futuro está lo que es la ansiedad, una preocupación constante porque se tiene miedo. La gente que le tiene, por ejemplo, miedo a la muerte, no tiene fe. Una persona que tenga fe no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, porque entienden que la muerte es solamente material y el espíritu sigue. El espíritu no lo puedes eliminar. El espíritu no muere. Entonces, regresa a casa, regresa a su creador. Y ahí ya no hay más apegos, ya no hay más hambre, ya no hay más sueño, ya no hay más necesidad. Entonces, ¿qué tan malo puede ser? Y por eso a veces vemos, doctor William, cuando uno tiene esa espiritualidad y la gente que cree en un Dios, cualquiera sea el Dios, pero que practica la espiritualidad en su religión o donde sea, en su iglesia, cuando a veces se muere algún ser querido, esa persona no la vemos sufrir tanto porque como que tienen la confianza de que es ese ser que perdieron está con Dios. Claro. Está en casa donde todos vamos a llegar ahí. Claro. ¿Verdad? Todo, entonces no vemos que no lloran tanto, no se ve como que sufren tanto, como que aceptan que está con Dios. Claro, yo por ejemplo tengo un amigo que terapeuta que todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería y lo que hicimos en su servicio fue una celebración de su vida. Entonces la gente habló de el cariño que repartió, cómo marcó la diferencia en otros seres humanos, cómo fue su vida, celebrar su vida. ¿Me entiendes? Porque y eso es lo que se debe hacer. O sea, ¿qué tan malo puede ser? Se nos adelantó, regresó a casa. Pero si tú tienes una dependencia, ay, no lo puedo entender, no lo puedo creer, y ese sufrimiento te puede consumir. ¿Cuánta gente no ha podido entender eso y siguen deprimidos por algo que ya aconteció y que no lo pueden cambiar? Entonces, para todo necesitas esa fuerza espiritual, esa fe que Dios te la puede dar en su momento cuando nadie más te puede ayudar. Los seres humanos son traicioneros por naturaleza. Te pueden traicionar, te pueden abandonar, pero Dios nunca te puede traicionar. Y hay una definición rápidamente que me gustó sobre las manos que hace un maestro espiritual. Dice que es como las manos que cuando, por ejemplo, él dice, mi mano derecha escribió muchos poemas, pero nunca se sintió superior a mi mano izquierda y mi mano izquierda nunca se sintió inferior tampoco por no haber escrito los poemas. Y también dice, y mi mano derecha en una ocasión le estaba clavando un clavo y le pegó a la mano izquierda, pero en ningún momento la mano izquierda se resintió y dijo, te odio, sino que ¿qué hizo? Comenzó a sanar a la mano izquierda. Eso es tener ese balance. No se vayan, vamos a unos cortes comerciales, ya regresamos. Pepe's Tacos número 3, de Bode Highway y Flamingo, el lugar donde encuentra los auténticos tacos mexicanos, con una gran variedad de carnes de la más alta calidad, como asada, lengua, cabeza, carnitas y el verdadero pastor en trompo, y el exquisito menudo y birria, un verdadero sabor mexicano. Tenemos jugos naturales y biónicos. Pepe's Tacos número 3, en el 4814 Bode Highway, esquina con Flamingo, le sirve 24 horas todos los días. Mejores tacos, son de Pepe's Tacos. Hola amigos, les habla el doctor William Gallego para informarles que estamos apoyando a estos grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ellos manejan los 12 pasos y tienen un albergue totalmente gratuito. La gente indigente que no tiene dónde dormir, que esté cansado de sufrir, que quieran parar de drogarse y de tomar alcohol, y ellos están en disposición para ir a su casa o ir a buscarlos y llevarlos a estos albergues para que le den terapia no profesional, pero que funcionan con los 12 pasos a través del amor y la fraternidad. Gracias y nos vemos. Amigos míos, una vez más, mi nombre es Pedro Solorio para invitarles a que nos acompañen miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche en Pepe's Taco de la Boulder Highway y Flamingo. Los estamos esperando todos los miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Ahí usted va y canta una canción y se le regala un ticket de $10 canjeable por comida, solo ahí en Pepe's Taco de Boulder Highway y Flamingo. Teléfono para contrataciones 702-630-6026. Los seguimos esperando como siempre. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Gracias.
Estamos de regreso, su programa El Poder de la Salud Mental con el Dr. William Gallego. Estamos hablando sobre el ego y la espiritualidad. Tengo una pregunta, Dr. William. ¿Cómo afecta el ego la salud? Bueno, yo estoy convencido de que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas y son creadas por la misma mente y vienen del ego, porque todas las enfermedades que son psicosomáticas vienen de cuatro lugares: del resentimiento, de ahí vienen todos los cánceres; de la culpa, es la otra parte, la culpa, cuando tú dices estar culpable y no te perdonas, entonces también te enfermas, y eso lleva a la enfermedad física y emocional; de los juicios en contra de nosotros mismos por no podernos perdonar, o juicios a través de la competencia en juzgar a los demás porque me creo superior a los demás y estoy en una competencia con los demás. Entonces, y la otra parte, la cuarta, es el miedo. Del miedo vienen la ansiedad y de ahí vienen muchas enfermedades como los ataques de pánico. Entonces, viéndola de la otra perspectiva del espíritu, la solución está en el espíritu. El perdón sana la culpa cuando te perdonas a ti. Y el perdón sana tu pasado cuando perdonas a los demás, ¿no? Es un concepto, a los que te hicieron daño. Y procesas esa información y le mandas bendiciones a la gente que te hizo daño en vez de odio. Ahí contrarrestas. Para el juicio, no enjuiciar. Ahí identificas al ego y dices, yo no soy quién, yo no soy Dios para estar juzgando a otro ser humano. Yo no tengo que hacer eso, yo tengo que perdonar. Entonces, al dejar de enjuiciarte a ti, entonces ya practicas un concepto espiritual. Y para el miedo, ¿qué es lo opuesto del miedo? El antídoto para el miedo es la fe. Cuando tú eres una persona de fe y tú sabes que yo no te, a lo único que le puedo tener, el único miedo real es el miedo en el presente. Si en este momento hay alguien sacando una pistola y todo, corre y haz algo, pero en el presente. Si no está en el presente, no es real. Entonces la mayoría de nuestros miedos son creados por la mente, y la fe contrarresta el miedo, porque tú te conectas inmediatamente con Dios y dices, ¿sabes qué? Todo está bien. Me siento tranquilo, no tengo por qué tener ningún temor, porque Dios está conmigo en cada momento. Entonces, ¿cómo podemos identificar el ego? Hay una clave esencial y está en mi libro. No es directamente mío, es de una filosofía de Eckhart Tolle que escribió El Poder de la Hora, pero es una de las claves, yo las explico bien en el libro de La Batalla del Ego y el Espíritu. En el único lugar donde puedes identificar la enfermedad física, emocional y al ego, de donde viene, promueve la enfermedad, es en el presente. La mayoría de los seres humanos no viven en el presente. La mayoría de nuestros pensamientos son repetitivos y vienen del pasado. De un pasado, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó desde niño? ¿Qué me recuerda? ¿Qué sucedió? Todo eso es del pasado. Cosas que no he podido procesar, cosas que no he podido aceptar. Pensamientos repetitivos del pasado, donde está la depresión. Entonces, la otra gran número de enfermedades está en el miedo, en la preocupación, en la ansiedad, ¿no? Que es la otra parte del ego. Y entonces, en el único lugar donde puedes identificar al enemigo o al ego es en el presente, siendo observador del que piensa. Si el que piensa no eres tú y es el ego, entonces el ego te está mandando enfermedad, pensamientos positivos, negativos, de juicios, de condena, de desamor. Y entonces el espíritu, al observarte tú desde afuera y hacer testigo del que piensa, entonces le quitas poder al ego, porque en ese momento dices, pero este que está pensando no soy yo, este que está pensando es mi ser material, es una exigencia, tiene energía baja, es de odio, no es de comprensión, no es de amor, no lo quiero, lo cortas y ahí eliges un pensamiento que esté acondicionado a tu ser espiritual, que es tu ser verdadero, un pensamiento de gratitud, un pensamiento de amor, un pensamiento de compasión. Y cuando hay gratitud, no puede haber ego, el ego no puede sobrevivir. Entonces lo observa desde afuera y es una costumbre, tienes que hacerlo constantemente para que tengas un diálogo interno bueno, positivo, de optimismo, de fe, de saber que todo está bien en tu mundo, porque tu vida y tu voluntad está guiada por tu ser superior, que es por Dios. Estás pensando siempre en cosas del pasado, en que, como dices tú, oh, ayer hice esto, o fulanita me hizo esto, o si no, en el futuro. En lo que tienes que hacer. Tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a, me falta esto y todo, pero nunca estás en el presente. Claro. Por automáticamente uno siempre está o en el pasado o en el futuro. Claro, estamos acondicionados a estar en el pasado, en el futuro. Entonces es una práctica espiritual que te ayuda a tener calma. Porque si tú estás muy acelerado y dices, tengo que hacer esto, tengo que... El ego te lleva al estrés. Tengo que hacer... Entonces el espíritu te dice, tranquila,
Haz lo que tengas que hacer, pero no te me aceleres, porque si sostienes, y eso lo mencionábamos antes, un pensamiento negativo por más de un minuto, vas a descompensar su sistema inmunológico por 6 horas. Entonces te estás matando de a poquito. Por eso es tan importante estar observándote y estar regulando ese diálogo interno con pensamientos que tengan energía alta, que tú aprendas a decirte a ti mismo, tranquila. Tranquila, relájate, todo está bien en tu mundo, no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque Dios está manejando tu vida. El Espíritu te habla, aprendan a identificar al Espíritu. El Espíritu te dice, esto no está bien, estás sufriendo. Si estás sufriendo en una relación, si estás sufriendo en un trabajo, si estás haciendo algo que no quieres en contra de tu voluntad, el Espíritu te dice, cálmate, aquí estoy yo para ti, no haz esto, haz lo otro. Es como la vocecita del diablito y el espíritu. Aprendamos a vivir bajo la espiritualidad. Porque en realidad, ¿cuál es la misión del ser humano? Encontrar cuál es el propósito y vivir bajo ese propósito, ese talento que te dio Dios. Esa es la misión del ser humano. No es tan complicada. ¿Cuál es tu propósito? Wayne Dyer decía, no mueras antes de que termine la canción. Entonces, quiere decir que no te mueras antes de encontrar tu propósito y antes de marcar la diferencia en otro ser humano. Está en el servicio, está en el amor. Entonces, para resumir, todas las enfermedades, adicciones, enfermedades físicas, emocionales, de desamor, de narcisismo, de concentramiento en sí mismo, de juicios, vienen del ego. Todo lo que te lleva a la culpa, al resentimiento, al odio, al juicio, es el ego, y el ego no merece ser defendido. El ego es tu peor enemigo, aunque es parte del ser humano. El ego se tiene que estar observando constantemente para que no nos gane la partida. Dice, para concluir, una analogía de un maestro hindú le pregunta a su nieto, dime cómo es la vida, y dice, la vida es como dos perros que se están peleando. Uno representa el ego, otro representa el espíritu. Y le dice el niño, ¿y cuál va a ganar? Le contesta el maestro, el que más alimentes, ese va a ganar. Si tú alimentas más el espíritu, vas a poder contrarrestar al ego. Si tú alimentas más al ego material, pierdes el ser. Pierdes el ser y vas a vivir como una persona miserable, como una persona que nunca hizo nada por otro ser humano, que no dejó este mundo un poquito mejor de lo que estaba. Bueno, muchas gracias, doctor William. Creo que esto es muy interesante porque podemos analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro ego? ¿Está más fuerte lo material o lo espiritual? Bueno, esperamos que les haya gustado este tema. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. Gracias y que Dios los bendiga.